¿Cómo están, amigos de DGSTV? De verdad, muy buen día. Gracias por estarnos acompañando, como todos los días, como todas las tardes y como todas las noches. Recuerda que DGSTV ya transmite las 24 horas del día. Oigan, pónganse en contacto con nosotros a través de nuestro número en el estudio, que es el 63 87 11 26. Yo soy Ricardo Martínez y voy a estar conduciendo este programa que se llama Dossier. Gracias de verdad por acompañarnos en esto que es The Gest Media, tanto en radio como en televisión. ¿Y qué creen? Que les tengo una grata sorpresa. Yo sé que para muchos de ustedes va a ser que el orgullo por ser estudiante técnico, ser estudiante de secundarias técnicas, sé que va a hacer que se sientan más orgullosos. Me encuentro con Esteban Reyes. Esteban, ¿cómo estás? Bienvenido a The Gest TV. Bien, bien, gracias. Muchas gracias, Ricardo. Platícanos, Esteban, vienes de la técnica número 99, pero ¿por qué es que estás con nosotros? Bueno, sí, vengo de la técnica 99 y bueno, estoy aquí porque voy a la NASA. ¿Te vas a la NASA? ¿Así de fácil? Pues no, no así de fácil. Bueno, sí, sí, así de fácil, pero sí tuvo un proceso atrás. A ver, platícanos de ese proceso. ¿Cómo fue que resultas ganador? ¿Te escogieron? O ¿cómo fue la dinámica, el concurso o qué tuviste que realizar para haber sido nombrado como ganador del viaje a la NASA? Y platícanos en qué parte de la NASA. Bueno, la SEP, en especial la de GEST, en coordinación con Fundación Telefónica, Robotics y Big Bang Científicos sobre Ruedas, que es un grupo español, innovaron un concurso de ciencia que se llama Locos por Ciencia, donde la idea era realizar un monólogo científico de una duración de 3 a 5 minutos explicando cualquier tema de ciencias, y bueno, los tres mejores videos ganarían un viaje a Silicon Valley, donde durante 7 días visitarán la NASA, las instalaciones de Google, las instalaciones de Facebook, probablemente Tesla, la Universidad de Stanford, en el Valle de California, en el Valle de San José, en California, Estados Unidos. Oye, fíjate que suena bastante asombroso de que vayas a conocer estos lugares. Oye, ¿y el premio no incluía parte del viaje un auto de Tesla? No, no, eso o un para un contrato con Facebook. Para la próxima, nos dijeron que vemos. Ok, eso estaría de maravilla. Bueno, oye, entonces te vas a ir 7 días, ¿cuándo te vas? Me voy el 31 de julio de este año. O sea que estamos a nada. A nada, 2 meses. Mes y medio más o menos, ¿no? Y contando. Oye, Esteban, y platícanos, ¿qué es lo que tuviste que hacer para poder ganar? Bueno, desde pequeño siempre me ha dado curiosidad de entender cómo funciona el mundo, y cuando llegué a la secundaria me di cuenta de que esas materias me lo permitían, las materias de ciencias. Pero cuando llego a tercer año me doy cuenta de que mi materia favorita, por muy extraño que suene, son las matemáticas. Esto gracias a mi profesor, un maravilloso profesor que me enseña que esto es así. Y bueno, todos los profesores que por el camino me encontré y que me enseñaron que la ciencia y aprender es divertido, pues gracias, ¿no? Gracias a ellos, en octubre del año pasado me dicen que hay un concurso, este concurso de Locos por Ciencia, donde tengo que hacer este monólogo. Entonces, pues en coordinación con la ayuda de mis maestros y de mis de los administradores de la escuela, el director, la subdirectora, pues yo realizo este concurso abarcando el tema del infinito. En matemáticas, mi asignatura favorita, un tema que yo no entendía, ni siquiera yo mismo entendía al 100%, y que me hizo que tuviera que buscar y que aprendiera algo que no conocía, y aprendiera por el gusto de aprender, no porque alguien me había dicho que tenía que aprender, ¿no? Entonces fue así.
Bien, oye Esteban, y fíjate que este tema a mí se me hace, y me imagino que de la gente que nos está viendo en este momento o que posteriormente va a ver el programa a través de YouTube, me imagino que se ha de preguntar, ¿fue difícil? Pues no, 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 sí, sí y no. Fue difícil, no es que no fue difícil, porque bueno, desde pequeños nos dicen que las matemáticas son complicadas o nos hacen pensar que las matemáticas son complicadas, pero realmente... como todo gran pastel o como toda gran obra de arte, comienza siendo una simple masa, cualquier ecuación, cualquier diferencial, cualquier procedimiento matemático, comienza siendo un simple número. Entonces el tema como tal no es complicado si se ve de la manera correcta, pero investigar sí es un proceso arduo, hacer una investigación es un proceso que lleva sus pasos, donde tienes que verificar las fuentes de consulta, donde tienes que saber que lo que vas a decir es correcto, porque se lo vas a decir a alguien. El monólogo consiste en platicar y no puedes decirle una falacia, no puedes decirle una mentira. Entonces tienes que estar seguro de que la fuente que consultaste es la correcta. ¿Te apoyó alguien para realizar el proyecto? Sí, me apoyó mi profesor de ciencias y mi maestra de ciencias de química, ambos de química. Mi profesor de matemáticas, mi profesor de asignatura tecnológica. En general todos mis maestros me ayudaron mucho en este proyecto. ¿Cuánto tiempo demoraste en realizar el proyecto? Aproximadamente un mes, 3 semanas. ¿Este proyecto interfirió en tus actividades académicas o personales? No, no interfirió porque lo hacía fuera de la escuela, lo hacía en mi rato libre y dirán, ah, qué aburrido, ¿no? Pues fue bastante interesante conocer cosas que no sabía y fue bastante interesante leer cosas sobre las que no sabía. Y bueno, los maestros igual dispusieron de su tiempo cuando fue necesario así tomarlo. Fíjate que esta pregunta que te realicé, Esteban, fue porque, bueno, tomemos en cuenta de que en algunas ocasiones se llega a decir o entre ciertas personas se llega a decir, es que no puedo porque no tengo tiempo. Entonces la prueba está aquí presente. Eso de decir que no, que uno no tiene tiempo, pues es subjetivo, porque cuando quieres hacer algo, el tiempo sobra. Oye, ¿te apoyaste de algún compañero en algún momento o les platicaste que tú ibas a realizar el proyecto? Sí, bueno, mis compañeros y mis amigos sabían que yo estaba realizando este proyecto, este trabajo, y bueno, ellos siempre me apoyaron, siempre me dijeron que podía lograrlo, me dieron consejos y me dijeron cómo podía llegar a hacerlo, ¿no? Gracias a ellos también es que estoy aquí. ¿Te enteras de que eres, de que resultas ganador? Llegas a la escuela, lo platicas, lógicamente tuviste que hacerle el comentario al director, a los subdirectores, pero con tus compañeros, ¿cómo fue después? ¿Ha cambiado la relación entre ellos? No, no, no ha cambiado. Bueno, con mis compañeros de tercer año no ha cambiado para nada la relación. Seguimos bromeando, seguimos jugando, seguimos platicando las bromas. Cuando yo gané, pues se lo dije a mis compañeros, a mis amigos, y bueno, llegué y me abrazaron y me felicitaron y que estaban muy orgullosos de mí, y bueno, eso fue algo que yo aprecio mucho y que fue muy increíble y que me hizo sentir que ellos estaban ahí de alguna forma apoyándome. Entonces la relación no ha cambiado, las bromas siguen siendo las mismas, los juegos siguen siendo los mismos, me platican sus mismas cosas, que ahora soy Buzz Lightyear para ellos. Entonces, pues, ese tipo de bromas y ese tipo de ambiente está cool. Si nosotros queremos realizar algo, lo podemos hacer. Claro, claro. Ya estamos entonces prácticamente despidiéndonos, Esteban. Por favor, envíale un mensaje a toda esta gran comunidad de secundarias técnicas y de secundarias generales, secundarias diurnas, alumnos de primaria y todos en general quienes nos están viendo. ¿Qué mensaje les puedes enviar? Bueno, pues cuando uno es niño, el ser humano es curioso por naturaleza, entonces no mates esa curiosidad que cuando niños tienes, no aprendas porque un profesor o porque tus padres te dicen que tienes que aprender, no vayas a la escuela con fastidio, con desidia, no, aprende por el placer de aprender, aprende por el hecho de conocer algo que no sabías, de decir, wow, esto es así, o esto es, o el cielo es azul por esto, o el pasto es verde por esto. Entonces disfruta aprender, y las cosas van a ser complicadas en la medida que tú te permitas que sean complicadas. Entonces, mientras tú te digas que las cosas son difíciles e imposibles, lo van a hacer, pero
si tú te lo permites y si tú te das esa apertura de nuevos conocimientos, verás que muchas cosas se facilitan. Entonces, échenle ganas. Si quieren iniciar un proyecto de innovación, un proyecto de investigación, inícienlo. Es muy padre aprender por el gusto de aprender, por el gusto de saber algo nuevo. Y bueno, ese es mi comentario, que hay que prepararnos, que hay que educarnos todo lo mejor que podamos. Esteban, cuando regreses de la NASA, de Tesla, de Google, de Facebook y de estar tomando un buen café con Mark Zuckerberg, ¿después vienes y nos platicas cómo fue esa experiencia? Claro, claro, gracias por la invitación. Bueno, entonces ya es un compromiso, nos vemos, nos vamos a ver y nos vamos a escuchar más adelante cuando Esteban regrese de este fascinante viaje. Claro. Esteban, muchas gracias por el tiempo, gracias de verdad por poner el nombre de Secundarias Técnicas muy en alto. Muchas gracias. Y este espacio siempre va a estar abierto para ti. Gracias, gracias a la DGEST, a la CEP por todas estas oportunidades que me ha dado. Muy bien, de verdad, gracias a ti. ¿Quieres enviar algún saludo? Pues sí, sí. ¿Sí puedo? Adelante. Claro. Sí, por supuesto. Bueno, entonces le quiero enviar un saludo a mis maestros, a mis profesores de ciencias, de mi profesor de matemáticas, al director, a la subdirectora, a todos en general, a mis amigos, a mis compañeros y a mi familia, porque si mi familia no me hubiera apoyado durante todo este proceso, no me tuviera la paciencia que me tiene para cuando explico algo, cuando estoy investigando algo, estudiando algo, pues no estaría aquí. Entonces, gracias a todas aquellas personas que de alguna u otra forma me han ayudado. Gracias. Muy bien, gracias de verdad, Esteban. Nos vemos por acá más adelante y de verdad, mándale por favor saludos a toda tu familia y de verdad también estamos muy orgullosos de ellos. Gracias. Gracias, nos vamos. Continúa en DGEST TV. Recuerda que DGEST TV te ve aprendiendo. Soy Ricardo Martínez y le enviamos un cordial saludo y un agradecimiento también al licenciado Manuel Salgado Cuevas, director general de Educación Secundaria Técnica en la Ciudad de México, por las facilidades que nos brinda para poder realizar este y todos los programas, tanto en radio como en televisión. Que tengan un excelente día. Esteban. Gracias. Gracias.